quiero hablar de un delineador líquido de larga duración, es del catálogo Paula Beauty, perdón si no lo pronuncio bien. Este en campaña 3 tiene un costo de 40 pesos. Delineado perfecto, su fórmula indeleble brinda una máxima duración y un color intenso. Punta tipo pincel que logra un delineado profesional, delgado y fino. Hay dos tonos, el negro y el café. Delineador líquido mate, contenido neto 5 mililitros. Y voy a hacer algo, voy a aplicarme esto. Según mi reloj, faltan 5 minutos para las 10 de la noche. Voy a aplicarme uno más o menos grueso. Uno delgadito. Y vamos a esperar 5 minutos. Mientras, usted, bueno, ustedes van a ver la aplicación y regreso. Ahora sí les muestro el producto. Es este. Este es el aplicador. Que no sé si ustedes noten. Es que está tan delgadito. Bueno, y aún se ve más delgadito en aquí en la cámara. No lo van a notar. Pero tiene unos cabellitos más largos que los otros. Además de que miren, provecho, se caen rápido. Entonces, como que esto no ayuda al delineado. Aparte de que les recuerdo que yo no soy experta en delineado, al contrario, me cuesta muchísimo trabajo. Pero quería mostrarles eso. Tiene otros. Pero pues si se los sigo quitando, se van a seguir viniendo más y más. Entonces va a ser un cuento de nunca acabar. Ya han pasado poco más de 5 minutos. Quiero mostrarles algo. El delineado que hagas delgado y que no le des tantas pasadas, obvio va a secar más rápido y no te va a pasar lo que aquí pasó acá arriba, que se corrió. En esta ocasión yo les mostré, digamos, un delineado delgado. Hoy lo volví a probar y hice este delineado más grueso. Pero igual en los dos sentí, por ejemplo, en las zonas que se llega a mojar, por ejemplo, cerca del lagrimal. Te pasas el dedo y se va el delineador, te deja así un manchón. Ah, y les quería comentar que hoy intenté hacer un delineado grueso. Fue todo un caos. Me manché toda. Pero pues ya también es cuestión mía de que obvio no soy acostumbrada. Y por querer corregir y no esperar a que se secara, pasó esto, que me manché toda. Entonces hay que esperar.
Si ves que te falló, si ves que no te agradó, mejor espérate a que se seque y te pasas, no sé, una toallita, algún cotonete, un pedacito de algodón para arreglar el delineado. Y bueno, yo, en mi opinión muy personal, aún estoy un poco indecisa en si lo volvería a comprar. Pero les digo, es cuestión mía de que debo de practicar en el delineado porque, como les repito, aquí en un delineado grueso con varias pasadas, pues obvio se corrió. Pero ya ahorita que secó, si se dan cuenta, le estoy volviendo a pasar. Y ya no se corre, ya no pasa nada. Ah, otra cosita que me pasa a mí es que siento que cuando seca, como que tensa la piel, no sé, y esa sensación como que no me agrada del todo. Pero igual dura solo unos minutitos. Ya a lo largo del día se va esa sensación de tensor en la piel. Pero igual les digo, ya, una vez que seca perfectamente, no se corre. Y sí tiene un acabado mate. Pero yo estoy un poco indecisa en si lo volvería a comprar o no. Por la cuestión esa también del aplicador que les digo que siempre repito mucho, les digo que yo siento que tiene unos pelitos más largos que los otros. Y es que de verdad no se alcanza a ver aquí. Ahí se ve, ¿no? Creo. Uno más largo que el otro. Pero sí cumple con lo que dice en el catálogo. Ahora vamos a pasar una toallita para ver qué tan fácil se retira. Sí, cuesta un poquito de trabajo retirarlo. Miren. Voy por un desmaquillante. Está, es este que ya, igual ya le subí video de este. Les digo que, otra vez les digo, me pasó esto al querer retirarlo, pues me manché en la, en este, me pasó en la cara. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí cuesta un poquito de trabajo retirarlo. Pero ahí está la demostración, por si es que con el celular no se apreció. Yo utilicé para retirar el maquillaje este, el desmaquillante bifásico de Arabella, que ya le subí el video de este producto. Y para limpiar bien, usé una toallita. Es una toallita húmeda, no es toallita desmaquillante. Y ahora sí, esto fue todo por el video del delineador líquido. Es de la línea Urban Look Gear. Perdón si no pronuncio bien. Gracias por ver el video. Bye.